Soy Francesca Ramírez, como parte del Congreso del programa previo del primer Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales, organizado por el Capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, CISA, del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, presidido por el ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez, iremos presentando los temas que se desarrollarán, y para esto traemos invitados especiales. En esta oportunidad tenemos como invitado a Dorancé Becerra Moreno, ingeniero sanitario, magíster en ingeniería sanitaria y ambiental y doctor en ingeniería sanitaria y ambiental de la Universidad del Valle en Colombia. Profesor de tiempo completo e investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente de la Universidad Francisco de Paula Santander, San José de Cúcuta, Colombia. Buenas tardes, Dorancé. Buenas tardes, gracias Francesca. Recibo un cordial saludo desde la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, Colombia. Agradezco al capítulo de Ingeniería Sanitaria Ambiental, CISA, del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, por la invitación a participar del primer Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Doy un especial saludo al ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez, presidente del CISA, y al ingeniero Carlos Alberto Alba Guapaya, vicepresidente del comité organizador del Congreso, quien nos ha visitado en la Universidad Francisco de Paula Santander, como conferencista y amigo, compartiendo sus valiosas experiencias en el área de la ingeniería ambiental. Envío un saludo fraternal a los miembros del Consejo, el Colegio de Ingenieros del Perú, además, a los conferencistas y a todos los interesados en participar de este importante evento académico. Gracias. Muchas gracias. Sin más preámbulos, ¿qué retos necesitan nuestros países para avanzar en el logro de los objetivos del desarrollo sostenible al 2030? En Colombia, el documento COMPES 3918, que es un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, ha sido elaborado como una herramienta de estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia, cual representa la hoja de ruta para implementar la Agenda 2030 en el país, conformado por un esquema de seguimiento y reporte que consta de indicadores, metas, entidades responsables y una estimación de recursos requeridos para su cumplimiento. Si bien el país presenta avances encaminados al cumplimiento de las metas e indicadores en todos los objetivos de desarrollo sostenible, no obstante, se presentan retos a superar para alcanzar las metas propuestas, que se podrían resumir en el cierre de brechas entre regiones y departamentos, entre zonas rurales y urbanas y entre grupos poblacionales con relación al acceso a los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de manera equitativa. A lo anterior, se suma el hecho de continuar con el fortalecimiento en la generación y disponibilidad de la información con la que se evalúan los indicadores por parte de las entidades del orden nacional que contribuyan a la objetividad de la evaluación de los mismos. ¿Y qué avances normativos existen en Colombia en relación a la incorporación del enfoque circular en la gestión ambiental pública y privada, especialmente en el sector agrícola? El gobierno colombiano, como parte de su agenda de trabajo 2018-2022, realizó el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Economía Circular, posicionando a Colombia como el primero en América Latina en implementar una estrategia de economía circular. Como resultado de este proceso, el cual es liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desde noviembre de 2018, en Colombia se han capacitado más de 11.000 personas. Se han suscrito 16 pactos regionales en economía circular, firmados por más de 230 organizaciones, instituciones académicas, alcaldías, gobernaciones, empresas, agremiaciones de recicladores y organizaciones civiles. El sector agrícola, por su parte, fue incluido dentro del grupo de los primeros talleres de economía circular, compartiendo espacio con el sector de hidrocarburos y de servicios públicos residenciales, donde asistieron y se comprometieron más de 450 personas con esta estrategia. ¿La ¿Qué se pregunta? requiere para que la agricultura sea sostenible en nuestros países? La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, nos orienta sobre un ideal de agricultura sostenible, en el que se garantice la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población mundial actual y futura, y que al mismo tiempo sea rentable y propicie la conservación del medio ambiente y la equidad social y económica. Para ello, es necesario que nuestros países avancen en el establecimiento de normas y políticas públicas, en el desarrollo e implementación de técnicas y tecnologías, y en la educación a la población, que permita, entre otras cosas, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales de este sector productivo, garantizar el correcto reuso, reciclaje, tratamiento y/o disposición final de los residuos generados en actividades agrícolas, así como involucrar a la comunidad campesina en la toma de decisiones relacionadas con los medios de producción y de comercialización de sus productos,
así como en la protección de los recursos naturales, que finalmente propicien el desarrollo social de la población, el aumento de la resiliencia de las personas y del sector productivo y la conservación de los recursos naturales. Coméntanos acerca del tema de su ponencia en el primer Congreso Internacional CONICA 2020 y la importancia de este. En el primer Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales estaré participando el miércoles 18 de noviembre a las 4:30 de la tarde, hora de Lima, en la mesa temática 5, Agricultura Sostenible, con la ponencia titulada Alternativas para el Tratamiento de Residuos como Estrategia para Alcanzar una Agricultura Sostenible. Allí compartiré la experiencia que desde la Universidad Francisco de Paula Santander hemos logrado en el tratamiento de vertimientos líquidos agrícolas y residuos de plaguicidas, como un aporte desde la academia a la solución de los problemas de contaminación de este sector productivo. Asimismo, destaco que este tipo de conocimiento es un elemento fundamental para lograr el ideal de una agricultura sostenible. Muchas gracias, un tema muy interesante e importante. Gracias. ¿Cuál es su mensaje para todas las personas que todavía no se han registrado en el Congreso? Mi mensaje es una invitación a participar del primer Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales a realizarse del 16 al 21 de noviembre de 2020, el cual considero es uno de los espacios académicos en el área de la ingeniería ambiental más importante de este fin de año en Sudamérica. El Congreso es una oportunidad única de conocer, mediante entornos virtuales, las experiencias en investigación y últimos avances técnicos y tecnológicos en el área de la ingeniería ambiental, en donde compartiremos experiencias con 91 panelistas de cerca de 15 países y más de 30 trabajos de investigación. Además, nos brinda la oportunidad de estrechar lazos de amistad con nuestros pares académicos y generar redes de trabajo, que seguro nos enriquecerán en el ámbito profesional y personal. Sin duda es la mejor forma de estar actualizados en nuestra profesión. Finalmente, agradezco su participación en esta entrevista y también en el Congreso, a nombre propio y en representación del ingeniero Marco Ramírez, presidente del capítulo. Muchas gracias. Agradeciendo su atención, me despido y los invito a que puedan informarse más sobre el Congreso ingresando a www.congresosisa2020.org y puedan ser parte de este importante evento. Muchas gracias.